Al sur del Cesar, un hombre fue capturado presuntamente por portar 3 armas de fuego tipo fusil de manera ilegal. La captura se logró en el kilómetro 4 vía Agua Clara, Agua Chica con Ocaña. Esto mediante el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito. El capturado, que responde al nombre de Jeremías Gil Serrano, de 35 años, según las autoridades, se movilizaba como pasajero en un vehículo color rojo y al momento de requisarle su equipaje se le halló 3 armas de fuego tipo fusil y 4 proveedores. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el delito de fabricación, porte, tenencias de arma de fuego, accesorios o municiones. El Departamento de Policía Cesar se permite informar de una importante actividad operativa en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana en nuestro departamento. Se trata de un capturado por el delito de fabricación, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones. Este caso se desarrolla en el municipio de Aguachica, en la vía que conduce hacia Ocaña. Nuestra seccional de tránsito y transporte, los diferentes controles que realizan dicha jurisdicción y en esta importante subregión del departamento, ubica a una persona de 35 años, la cual transportaba 3 fusiles tipo M4, calibre 5.56 y 4 proveedores para el mismo. De manera inmediata, por dicho delito, es dejado a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carro. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques.